Rusia se prepara para aceptar criptopagos. Rusia está lista para legalizar Bitcoin y otras formas de criptografía como métodos de pago pronto, según el ministro de Industria y Comercio del país. En una entrevista reciente comentó que el país está buscando resolver potencialmente su disputa criptográfica en curso con un sistema bancario central, aunque no está seguro de qué tipo de regulación impondrá Rusia más adelante, comentó. La pregunta es, ¿cuándo esto sucede? ¿Cómo se regulará? Ahora que el Banco Central y el gobierno están trabajando activamente en ello, pero todos tienen a entender que tarde o temprano esto se implementará en un formato u otro. El movimiento está empujando los objetivos de Bitcoin y sus contrapartes digitales más cerca de ser alcanzados. Lo que muchas personas probablemente olvidan es que si bien Bitcoin y muchos de sus primos criptográficos han adquirido estados especulativos o incluso de cobertura en los últimos años, muchos de ellos se diseñaron inicialmente para servir como herramienta de pago. Fueron creados para dejar de lado los cheques, las tarjetas de crédito y las monedas fiduciarias. Pero esto ha sido un viaje relativamente lento, dada la volatilidad que continúa arrastrándolos hacia abajo. Es extremadamente difícil entender cuándo Bitcoin y su familia criptográfica subirán o bajarán en lo que respecta a sus precios. Muchas tiendas y empresas se han mostrado reacias a decir sí cuando se trata de aceptar criptopagos por este motivo. Y hasta cierto punto no podemos culparlas. Considere el siguiente escenario. Alguna entra a una tienda y compra 50 mercancía con Bitcoin. Por una razón u otra, la tienda no cambia el Bitcoin por fiat de inmediato y pasan unas 24 horas. A partir de ahí, el precio de Bitcoin bajó y esos 50 se conviertan en 40. El cliente se queda con todo lo que compró, pero al final la tienda ha perdido dinero. ¿Esta es una situación justa? No todo el mundo piensa así. Esto es lo que hace que países como Rusia sean importantes a su manera. Se dan cuenta de los propósitos iniciales de Bitcoin y las monedas digitales y están tratando de transformarlos en herramientas utilizables de las que la gente común puede beneficiarse.